Saludos terrícolas, llegó el momento de echar el reloj hacia atrás y ver algunas de las cosas que han pasado a través de la historia del béisbol un día como hoy, 4 de mayo. En el 2018, un 4 de mayo, Alberto Pujols pegó un hit en el quinto inning ante Mike Leake de los Marineros de Seattle para el hit 3000 de su carrera, apenas el jugador 32 en toda la historia que llega a esa aristocrática suma. Pujols se convirtió en apenas el cuarto jugador en toda la historia también, con 13.000 hits y 600 cuadrangulares, un selecto club al que solo pertenecen Hank Aaron, Alex Rodríguez y Willie Mays. Además, es uno de 5 peloteros con 3.000 imparables, al menos 450 jonrones, 600 dobletes. En ese mismo círculo solo están Hank Aaron, Kyle Yastrzemski, Adrian Beltré y Stan Musial. Albert se unió también a Adrian Beltré y a Alex Rodríguez como los únicos dominicanos con 3.000 hits y el sexto latinoamericano con esa cifra. También un día como hoy, en el 1970, con un sencillo remolcador en la tercera entrada, Rico Carty establece un récord para la franquicia de los Bravos, conectando de hit en 23 juegos de manera consecutiva. El jardinero de 30 años, que no se había ido en blanco desde el día inaugural, ganó el título de bateo de la Liga Nacional esa temporada, con un astronómico promedio de 366. En su carrera de 15 años en el Big Show, Carty tuvo promedio vitalicio de 299, con un porcentaje de envasarse de 369, además de 204 cuadrangulares y 890 remolcadas, bateando por encima de 300 en 8 temporadas. Y un 4 de abril, pero en el 2001, Raúl Mondesi alcanza un total de 12 bases, bateando de 4-4 con los Azulejos de Toronto, incluyendo 2 cuadrangulares, 2 dobles y 6 carreras remolcadas. Todo eso pasó un día como hoy, 4 de mayo.